segunda parte del concierto es un cuento que se titula Pedro y el lobo. El cuento es de un autor desconocido, es un cuento tradicional al que en su día puso música un compositor ruso que se llamaba Sergei Prokofiev. Prokofiev nació en 1891, cuando triunfó la Revolución Rusa de 1917, se exilió a Francia y Alemania, y posteriormente, en 1933, cuando ya está consolidada la Unión Soviética, vuelve y ahí compone la mayor parte de sus obras. En el año 1953, Prokofiev muere, por lo tanto, por la edad podemos considerarlo de alguna manera casi un compositor contemporáneo. Eras una vez un muchacho llamado Pedro. Él y su abuelo vivían en una casa de campo con un jardín rodeado por un alto muro de piedra. Fuera del muro había un gran prado y más allá del prado un profundo y tenebroso bosque. Cada mañana, temprano, Pedro abría la puerta y salía al gran prado verde.
Algo llamó la atención de Pedro. Se fijó en un gato arrastrándose por la hierba. El gato iba pensando: el pajarillo está tan ocupado con su discusión que se dejará coger. Mientras se iba deslizando hacia su presa con gran sigilo y silencio. ¡Cuidado!, gritó Pedro, y el pájaro voló inmediatamente hasta el árbol, mientras el pato gritaba enfadado al gato desde el centro del estanque. Thank you.
estaban las cosas en el árbol. El gato estaba sentado en una rama, el pájaro en otra, aunque no demasiado cerca del gato. Imaginad la triunfal comitiva.
Pedro va en cabeza, detrás de él los cazadores, conduciendo al lobo y cerrando la comitiva el abuelo y el gato. Por encima de ellos, el pajarillo trinando alegremente. ¡Qué valientes compañeros somos Pedro y yo! ¡Mirad lo que hemos cogido! Thank you.